Bríncale y hasta que deje de reparar. Y si vuelve a reparar, súbetele otra vez y súbetele otra vez. Bueno, pues vamos a ver. Ya está listo. Así es como se hacían los jinetes ex. Todo listo. Giovanni Francisco pide puerta. Le sale ahí esa canela. ¡Ay, mi amigo! ¡Qué bonito reparo! ¡Sí, qué manera de acompañarlo con las piernas con mariposa volando! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es en México! ¡Esto es el Campeonato Nacional Charro! ¡Vean qué manera de aguantar a ese cara blanca! ¡Ah, qué bonito, Canelo! Y excelente la manera de jinetear Giovanni. ¡Se decide! ¡Venga, fuerte, fuerte el aplauso! Demostrando la pericia, el valor y la destreza para aguantar cada uno de los reparos que le mandará. Vean nada más ahí en la repetición cómo la yegua se arma. El jinete se prepara y acompaña cada uno de los reparos buscando lucir su jineteada al abrir las piernas en cada uno de los embates que le da la yegua. ¡Qué bonito es México! Y es más bonito lo que vivimos. Vemos cómo decide desmontarse, se olvida de buscar puntos adicionales, él quiere llevarse los que ya tiene en la bolsa. Vámonos pues ahora a las manganas a pie. Cada uno de los jinetes, así también cada uno de los equipos, buscan esas, sobre todo climáticas, en donde precisamente no se presta mucho el ambiente, sobre todo para el tema de las de Ixtle. Pero ellos han sorteado esta condición y de sobremanera, porque es un equipo de gran calibre, de mucha representatividad y de gran categoría a nivel nacional. Los tres regalos, el equipo A, de allá de Cancún, Quintana Roo, en dos tiempos. En dos tiempos se abre la puerta, se abre el telón para el espectáculo y el aplauso enorme para Guillermo Linares Guevara. El valor, la determinación, pero que se escuche, público bonito. Esto se aplaude, se reconoce. ¡Qué yegua! ¡No, no, no, no! Pero qué tamaños de jinete. Ahí está la repetición. Vean hasta qué punto y hasta qué momento se les estuvo. Enhorabuena. Y afortunadamente, el arrojo y la determinación de este charro no tuvo consecuencias de gravedad. Guillermo Linares Guevara. Un día, de una manera, ha venido a trabajar la gente de limpieza que siempre tiene en óptimas condiciones todo este recinto. Vaya mi saludo, mi respeto. La gente de seguridad,
que también está trabajando al 100%. A los Zorros de Villajuárez, donde andan mis compadres, ánimo señores, a los regionales de Jesús María, saludos para todos y cada uno de ellos, porque a punto de abrirse el cajón donde tiene el letrero de Tequila el Humilde, patrocinador de este congreso. Allá vemos, ahí llegó aquella brava, ahí tenemos este jinetazo aguantando y aguantando los reparos, el bien amacizado, apretado, ahí vemos cómo de esa manera le sigue aguantando, le sigue soportando todos y cada uno de los reparos que le manda esa yegua, porque estaba jineteando Salvador ayer, bien pegadito a la gasa, le gritaba una mujer que se encontraba entre la raza, así te quisiera ver cuando te vayas a mi casa. Venga el aplauso para este jinetazo. No sabe qué le va a salir, no sabe qué le va a tocar, cruzando la pierna, bajándose y llevándose la ovación del respetable. Enhorabuena, felicidades a este gran jinete. Vámonos hasta el estado de Hidalgo, avecindado en Denver, Colorado. La voz elegante de Valdemar Cuevas. Adelante, Valde. Muchas gracias, Chabela, mientras vemos la repetición de esta yegua que se quería desbarrar los reparos, reparando con mucha energía, levantándose con movimientos achivatados, difíciles, pero finalmente bien solventados. Después de que se propuso esta ocasión de la primera, paso de 22, 5 adicionales, 2 de 10 tramos de acción en la de la tercera, 28 puntos. Una, dos, tres, eso, hasta arriba las manos. Si no levanta la mano, métale un codazo. Eso, qué vale, sí señor, ahí está. Venga, fuerte el aplauso, sí señor. Así el ambiente en Aguascalientes. Bueno, pues puerta pide puerta, le damos, vámonos. ¡Ajá! Yegua Ladina. Miguel Ángel Franco, agárrese, compadre. Eso queríamos ver, el espectáculo. Vean nada más la yegua que trata de quitarse el peso excelente del jinete. Pepénese como pueda, amigo, pepénese bien. La gente de Don Colino Álvarez ya le acomodó la pierna. Ahora solamente esperar que se desmonte para llevarse el aplauso, el reconocimiento bien merecido. Miguel Ángel Franco Ruedas, qué bonita jineteada. Así jineteaba yo, nomás que me lastimé la rodilla. Vamos a ver la repetición en pantalla, reparos secos, fuertísimos. Ay, amigo Milobán, ¿quién se lo andará poniendo? Vamos a escuchar el grito de las muchachas bonitas. El chiflido de los caballeros. Ahora, el chiflido de los borrachos. ¿Y de qué curso hay más correas? Listo. El jinete en ese momento se afianza, se amaciza los pedales. Y la puerta gira 90 grados para dar salida a esta yegua tornilla que repara con energía. Gerardo Bonilla permanece montado y luciéndose ante el público congresista con esta yegua que con intensidad trata de deshacerse del extraño que siente en el lomo. Bien trabadas espuelas, primero en el costillero y posteriormente jugueteando un poco las paletas de la yegua. Ya el charro buscando seguramente el momento de echar de tierra. Vemos cómo este charro viene midiendo su fuerza. Ya está listo para asegurar, cruzando la pierna por delante. Gerardo Bonilla se lleva los
aplausos, el oriundo de la Ciudad de México, ahora con este cabalgar de los campeones nacionales, derrumbe las cuotas del estado de Nayarit. Después de que se consolida la jineteada, tenemos la presión en la pantalla, la forma en la que decide Gerardo, más seguro, más marrado, poner pie en tierra. La inercia de la yegua ahora lo suficientemente fuerte. Vámonos ahora a las mandanzas a pie. La labor de apretalamiento en el cajón número 2 para don Víctor Hugo Gallegos, que ahí le sale a dos manos a esa guacabaya de gran presencia, de gran corpulencia. Ver más cómo se pierde el jinete ahí en los lomos del acerril, que ahí le manifiesta los movimientos bruscos. Y esto, público bonito, se aplaude, se reconoce la labor del jinete ahí en los lomos de la cuaca. Que también se infracciona por haberse caído el berijero. El tiempo necesario para desprender, ahí desciende y el aplauso entonces. Víctor Hugo Gallego Saldana. Bueno, es cuanto. Y nos vamos al espectáculo, a la elegancia, a la hora de ejecutar los movimientos con la de Ixle. Se prepara el jinete, José Martín Sánchez Gutiérrez, para que se escuche ese grito lleno de adrenalina, lleno de emoción y de valentía. El grito de Purta. Y vámonos, ahí comienza esta aventura. Ve nada más, qué manera de aguantar los reparos. Venga, los aplausos, el apoyo a este jinete que no le despega las piernas de delante. Y ve nada más, la alegría volteada al público le brinda la jineteada en esa bonita sonrisa. Él es José Martín Sánchez Gutiérrez. Con qué gallardía, con qué valor y con qué alegría va ejecutando esta bonita jineteada. La yegua parece ser que ha dejado de reparar y ahora se va a atrever a buscar quitar el pretado y dejar de salir. Cuidado con el segundo aire. ¡Qué reparos! ¡Y ve! Voltea a ver al público, le brinda una sonrisa y sigue en lo suyo. ¡Qué barbaridad! Estas son las emociones que estamos viviendo aquí en Aguascalientes 2021. Vean nada más la alegría de este público bonito, este público conocedor que le entrega el corazón, le hace el reconocimiento, aventándole completamente, llenándole el ruedo de prendas. ¡Qué jineteadón! Rápidamente sus amigos y coequiperos a devolver las prendas que este público bonito le ha mandado al jinete. ¡Qué manera de jinetear! Sin duda alguna, lleno de confianza, lleno de alegría. Cómo se prepara, cómo a la hora de salir no lo mueve de su lugar en ningún momento. A
Ahí están devolviendo las prendas de este sensacional, jineteada. Jorge Martín Sánchez Gutiérrez, más conocido como El Voz. Ha militado en grandes equipos como lo es El Quevedeño. Y en otros varios, equipos. Venga, nuevamente el aplauso para José Martín Sánchez Gutiérrez. El Botín Charro, Guilla del Carbón, saludos a la familia Mancilla Rendón, Robert, a nuestro alcalde, licenciado Gustavo, a toda la familia bonita de allá del Pueblo Mágico. La mano está en ese rojo. Habrá de abrirse el telón. Puerta pide. Y ahí la puerta se le concede al jinete. Nada más y nada menos que José Lázaro Márquez Huerta. Y agárrese, pelón, porque esta cuacabaya trae con todo. Ahí lo vemos. A este charrazo, a este jineteadón que va llevando, que va encareciendo. Y venga, déjenlo solo, barredores. Vamos a esperar la forma en que hay el desenlace de esta batalla desigual, de poder a poder. Y ahí está José Lázaro Márquez Huerta de Río Verde, el meritito San Luis Potosí. Así es de que ahí estuvo la participación de este valeroso jinete. Damas y caballeros, vámonos al espectáculo de la reina de todas las suertes charras. Nada más y nada menos que con el actual campeón, con el actual en el campeón en vigencia en este 2021, don Juan Antonio Gutiérrez Gil. Inicia tiempo para las mandadas a pie. Oímonos, que ya nos vieron los botines, de la barca, diciendo al hombre gallardo. Y ya vimos la calidad de ganado, lo comentábamos en la otra fase eliminatoria, que se estaría subiendo de peso, de calidad, de tamaño, el ganado, y ahora lo estamos viviendo en este tipo de ganado que se está manejando. Así es que allá está el amigo Cano, seguramente esperando ya meter las manos al pretal. Él sabrá le sale a una o a dos manos. La cosa es aguantarle hasta que deje de reparar. Ahí tenemos, se abre la puerta. Ahí está la yegua. Vean ustedes cómo se recoge. Se mueve el fondo con ella, tratando de levantarse. Ahí estuvo mi amigo. El aplauso se lo damos, mis amigos. Apelautan, sin embargo. Le peleó el saludo. En eso estábamos hablando. La calidad del ganado cada vez es más suprema para este tipo de eventos. Eso me cabreó la condenada. Bueno, sí, se levanta. Parece que fue una cabriola lo que avienta en el aire y la pierde en un momento. Por eso salió al spa, para poder buscarla. Conta. Chiquito, Más chiquito todavía. Y no se les olvide, mis amigos, mañana la Santa Misa tempranito para que nos acompañe el lienzo. Hay muchas sorpresas para toda la afición charra. Además, a los primeros lugares también hay sorpresas para ellos. Oiga, mi caporal, y en la misa me tengo que confesar, pues ahí le diré el día de mañana qué tantos pecados tiene para que lo confiese el padre. Nada más me arrepiento de todos los que no me acuerdo, ya listo. No te preocupes, valiente, yo mismo te puedo confesar al rato. ¡Qué bárbaros! Y algunos estamos desempleados. Simplemente es un año sabático. Vamos, muchachos, listo.
Vamos a ver cómo sale Daniel Omar Alcalá. ¡Ah, yegua voladora! ¡Ponte en el video, mi amigo! ¡Yegua, yegua! ¡Qué bárbaro, Daniel! ¡Ya más que este gallo, qué gran jinete, qué gran yegua! ¡Digno de un congreso nacional! ¡Qué bárbaro que se escuche! Las matracas, los aplausos, independientemente, parece ser que ya le va ganando. ¡Ay, mi charro se anticipó! Pero que se venga fuerte el aplauso. Una yegua que definitivamente lo desarmó. Vamos a ver ahorita el momento de la repetición, a ver qué nos brinda. Era nada más espectacular. Esa yegua, de veras, era prácticamente imposible quedarse sobre los lomos. Escondiendo la cabeza. Le dimos, mira nada más, Beto Bobadilla, todo lo que vimos en esos escasos segundos. Que levanta las manos, te da mordidas, esconde la cabeza, lo desarma completamente. El charro muy bien pegado, Daniel Omar Alcalá Valdivia. Pero llega el momento en que tiene que resolver. Y en ese momento, pues vemos el desenlace. Majestuoso ese animal. Hay que volverla a meter. A ver, ahorita vamos a ver qué es lo que les depara el destino. Últimos detalles en el apretalamiento. Acomodándose de buena manera, Pedro Cordero. El compromiso está difícil. Aquí la situación es hasta el paso de la muerte. En esta competencia se define todo, quiénes serán los tres invitados para el día de mañana. Puerta pide, puerta le damos, agárrese. Allá comienza la colorada, buena para el reparo también. Agárrese, perico, Pedro Cordero. Una colorada que sale franca hacia adelante. Ay, 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 cuidado, compadre. Esperando que merme las fuerzas, que se le acabe el coraje. Una colorada lucero de extraordinaria conformación. Yegua muy alta de agujas. Ya le afloja el pecho. Y vamos a esperar que se desmonte. Pedro Cordero Arcadia. Y eso nos lo platican allá en el palco nuestros compañeros de la justicia. Se autoriza el cambio. Queremos agradecer, amigos, porque afortunadamente ya apareció la bolsa con el sombrero de la escaramuza monumental que se había extraviado. Muchas gracias, gracias familia, y sigamos disfrutando de la charrería. Un saludo para la familia Ramírez Abreu hasta el Fajayuca, Hidalgo. Oh, muchos saludos, Valde. Nos piden un saludo cordial para Rubén, para Pepe, para Tito y para Toño, ahí en Tecolotlán. Ánimo, Toño. Al amigo Chava Silva, que todavía nos está siguiendo. Anda muy enfiestado. Inicio. Aquí hay que buscar los puntos hasta los del tiempo para irlos acumulando, para irlos acertando en la hoja y eso pueda reflejarse al momento de hacer la suma. Bueno, pues todo listo. Se corre el cerrojo, sale la yegua. Aquí lo tenemos, agárrese, mi amigo. Aguantándole, reparos francos pero muy fuertes. El poderío de la yegua con ese excelente movimiento de cintura que nos presenta para poder aguantar los reparos al momento. Bien montado, ven ustedes, no le alcanzan a cubrir las piernas. Ahí las espuelas le llegan por costillar, de apiarse, porque el cronómetro sigue la marcha. Cruza la pierna, así se baja, venga el aplauso. Ya lo decíamos, ya lo comentábamos. Se autoriza. Bien, amigos, aquí tenemos a Mario Madera. Mario Madera Alvarado, preparado para la primera. Y vámonos, sin miedo al éxito, compadre.